hágase tu voluntad en la tierra. Señor pequeño. Thank you.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz reviniste al mundo. Te desnudaron totalmente, te expoliaron de tus ropas, para que no quedara sin herir ningún rincón de tu santísima humanidad. Tormento este difícil de ponderar hoy. El pudor está mortalmente herido. Aceptaste sobre ti aquellos ojos toscos y necios para entender. Aceptaste para acompañar y redimir la desnudez de tantas personas degradadas y envilecidas por otras personas. Para estar cerca y sostener a aquellos cuya dignidad les ha sido trágicamente arrebatada, con heridas que solo tú podrás curar en el cielo. De su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. ¿A quién no le conmueve esta escena? María, postrada en el suelo, recibe tu cuerpo malherido y destrozado. ¿Cómo te ves? ¿Cómo pone amor y reparación en cada herida? ¿Cómo su corazón inmaculado restituye tanto odio, tantos insultos, tanta blasfemia? María te tiene en sus brazos y te mira, y se ofrece contigo al mar. Santísima Virgen María, ya no tienes un par de tórtolas o dos pichones para rescatar a tu hijo. Le has ofrecido al Padre y ha aceptado la ofrenda. Tampoco José está a tu lado. Qué distinto sería. Estás solo y una espada te traspasa el alma. Si hasta ahora no había sucedido, ahora mis ojos se bañan en lágrimas. Sé que solo por mí, tan pobre, tan insignificante, tan nada al lado de tu Jesús, volverías a pasar mil calvarios, mil veces de mí. Te pido con toda el alma vivir siempre en tus brazos. El hambre de gentes que no tienen.